With you I can be sad. With you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Buenos días. Hoy hace un día de los que tanto me gustan a mí. Llevamos toda la semana igual, apenas ha salido el sol, nubladito. Yo hoy da lluvia para todo el día. Bueno, voy a meter esto aquí y vamos al coche y charlamos. Oh, escuchar. Me encanta. La música de la vida. Me encanta cuando llueve. Y encima es que no hace frío. Ha caído gotitas, entonces se ve eso como un poco así, así. ¡No! ¡Sebas! Se me quiere ir al coche. Porque cuando me voy, creo que no me voy bien. Creo que lo he puesto de forma que si no se cae, se va a ver mejor. Que es que Sebas está pasando mucho tiempo en casa. Me estoy planteando si castrarlo. Porque es que es un gato que... Ya lo veis, o sea, es que él solo lo ha elegido desde chiquitito el otro día. Pito por si está debajo. Le acelero bastante por lo mismo. Desde chiquitito él ha elegido estar en casa. O sea, no sé si os acordáis que estaban los tres gatetes. Y la negreta se agobia. O sea, enseguida se quiere largar. A ella no le gusta estar en casa. O sea, que es muy asustadiza, muy tal. El otro está un ratico. Pero respétalo, no lo toque, no sé qué. En cuanto a eso, se quiere ir. O sea, está lo justo para decir, bueno, es que como me tumbo en un momento en una silla. Ayer estuvo toda la tarde también el otro, estuvieron los dos. Y eso. Pero Sebas no, Sebas le gusta estar dentro, Sebas te busca, Sebas es pesado hasta hartar. Es pues eso, que le gusta. El otro día, no sé si estaba blogueando, me hizo mucha gracia. Porque digo, pues ¿dónde está el gato? Porque como vio que lo eché varias veces seguidas. Porque digo, si le quito la costumbre de querer estar dentro de casa. Pero no hay manera, o sea, que le gusta y ya está. Y a mí es que me gusta. Los animales en general y los gatos, pues eso, ya lo sabéis. Y digo, bueno, se me mete en el despacho y tengo en el mueblecillo de la impresora, que es donde está la mesa, no en el escritorio, está la impresora y abajo hay un hueco que tengo un cesto así. Yo he ido mirando dónde está el gato y ya veo la punta de las orejas y estaba así. Así agachado, que estoy mirando así como diciendo que no me vea. Mira, me cascó una risera, digo, no te veo, Sebas, sigue ahí, déjalo. ¿Para qué? Que nada, pasa el tiempo en casa y cuando me voy a las caras me voy media hora más tarde a llevar a Adrián, porque ahora en vez de las 6 entra a las 6 y media. ¿Más duermo? No. ¿Qué estoy haciendo? Porque no acelero. ¿Más duermo? Sí, pero para mí peor. Peor porque de otra forma tenía 2 horas y media más o menos para poder estudiar antes de irme ahora a entrenar. Y así dispongo de menos tiempo, porque claro, ya de que llego a casa son ya las 6 y media casi. Y como narices, son las 6 y media de que dejo a Adrián. Claro, o sea, de que llego a casa son casi las 7 de la mañana. Tardo menos, tardo 20 minutos, pero bueno, de que paso, me descalzo, me pongo el café, lo llevo al comedor, casi las 7 de la mañana. Entonces estoy hasta las 8 y cuarto por ahí, 1 hora y cuarto. Y hoy he estado hasta 6:30 porque me quedaba un tema que terminar de un libro y así ya esta tarde empiezo con el otro libro. Me queda, y otro que me tengo que comprar. Y estoy ya con el trabajo final. Ayer nos pasaron el trabajo, o sea, trabajo final, no, el proyecto que tengo que presentar, el trabajo que tengo que presentar.
me ha dado a elegir de tres empresas, no sé la que cogeré, ya lo miraré tranquilamente. Ayer lo miro por encima y digo, luego ya me pongo fin de semana. Y tengo, creo que son como 3-4 semanas, creo, para 20 y tantos de febrero. Tengo ya apuntado las fechas, que es cuando tengo ya la entrega. Pero jueves que viene me hacen como una autoevaluación también entre medias, para ver qué nivel voy teniendo. Pues eso. Y vamos a ir este domingo a Carlos a verlo, pero yo ya empecé con el proyecto. Anteriormente me dijo Sandra también que ella sale a las 12 a trabajar. Dice de que llega a la casa, no podemos salir, que vamos a comer a las tantas y tal. Y digo, pues mira, lo dejamos para la siguiente. Pero lo siguiente tiene también cumpleaños ellos, total que no sé cuándo voy a ir. Y el problema es que les he regalado unas cosas para la casa, que son aparatos eléctricos. Y pues todas esas cosas se prueban. Al final me va a tocar a mí probarlo en casa, utilizarlos como quisiera. Pero voy a tener que hacer para ver que funcionan. Es lo que voy a tener que hacer. Así que, trufa. No puedo hablar mucho de este tema porque estamos investigando, ¿vale? Todos los días hay una novedad. Entonces, hasta ahí puedo contar. No quiero contar de más y luego a la hora de editar tener que estar haciendo cortes. Os contaré, pero no es el momento, no apareció. Estamos igual, o sea, no apareció. Así es que, nada, pues que me voy a ir al gym. Me hubiera gustado ir con Ignacio a comprar al Mercadona esta mañana, como suelo hacer algunos viernes, que cuando termino de gimnasio me paro en Mercadona y compramos, pero tenía cosas que hacer esta mañana Ignacio, así que lo vamos a tener que hacer esta tarde, pero bueno. Pues nada, este es mi día. Mi día últimamente es entre el gimnasio, libros. Ah, y de hecho he dejado de ir un día al gimnasio el miércoles, pero creo que voy por la tarde a Pilates. Me tiro la mañana entera estudiando y cuando llegue a las 6 me voy a Pilates, que hace años fui y me viene muy bien, tanto por la postura de estudio como para descongestionar los músculos, porque me meto mucha caña en el gimnasio. Bueno, pues por todo eso viene muy bien, ¿vale? Los estiramientos de Pilates, que haces ejercicio también. Además, con Pilates puedes llegar a estimular ciertos músculos que es de forma como con máquinas, pesas y tal, no puedes por las posturas que coges. Bueno, que me gustaría retomarlo, ¿eh? Entonces, como no puedo meterme más caña de la que ya tengo, tengo que quitarme una cosa para la otra. Me va a... estoy hablando, pero es por no tirarme aquí 7 días hablando. Me voy a dejar el miércoles, así dejo a Adrián y desde las 7 de la mañana puedo estar estudiando hasta, hasta las 11, un porrón de horas hay. Después de comer me pongo, si tengo que hacer algo de internet y tal, a las 6 me voy a Pilates, bueno antes, claro, porque es de 6 a 7 y a las 7 y poco cuando llegue a casa pues meriendo y ya está. Ya ducha y pijama. O sea, ese es el plan, mi modificación, de hecho. Pero que en general mis días están resultando eso. Ya muchas veces digo, según estoy en Instagram voy a aburrir porque no sale más que mis libros. Pero es lo que toca. Pero bueno, estoy contenta porque me voy notando que, pues, bueno, joder, que me estoy enterando de cosas que no sabía, que estoy descubriendo cosas que no sabía. Entonces, pues eso es muy motivador. Así que, bueno, pues nada, comienza mi día. Aunque llevo ya 4 o 5 horas que he comenzado, pero bueno. Claro, es que no había abierto la puerta porque estaba abierta mi puerta. Sí, te ha dado coja el coche abierto. ¿Por qué? Pues si viene un ladrón, que por lo menos no te rompa la ventana. Ya que lo coge, se vaya. Sí, qué precavida. Pues si viene un ladrón a robar, que no me rompa más de lo necesario. Lo único que se puede llevar es el radio casi. No vale 40 euros, o sea que tampoco te quejes que. Anda, no. Las 12 de la mañana vamos para casa. Buah, llevo que chorreando. De lo que habré sudado. Madre mía, me siento pesada ahora. Sí, sí, pesada eres un rato. Me compré patatas. Muy bien. Otro paquete. Ese lo llevo directamente para casa porque lo vas a tener que gastar tú ahora casi. Se me van a empañar las gafas. Queda nada, queda un poco. Mira, del mismo calor que despendo se van empañando las gafas. Esta se ha encerrado sola en el baño, ha cerrado la puerta y estaba encerrada. Sebastiancito muy eficaz. Me acuerdo que esta mañana empecé a contaros y al final no he continuado y ese tema me ha ido a otro. Y es que cuando me fui a las 6 de la mañana, a las 6 me iba a llevar a Adrián, a él lo dejo fuera, esa horica, bueno, 3/4 de hora más o menos tardo. Porque que fogue, que corra por ahí, tiene aquí el arenero, pero para que fogue. Porque si no, le dan venas de esas y sale loco perdido. Y ya se queda toda la mañana conmigo hasta que luego ya me voy a las 9 y pico al gimnasio. Entonces se vuelve a salir. Lo dejo fuera
Entonces es muy eficaz. En cuanto ve venir el coche, ¡chum!, como las balas, viene a meterse. Ya está aquí comiendo el amiguete. Le encanta esto. Va a jugar con ella muchas veces. Bueno, qué bien que sienta. Cuando llega el viernes y dice, he hecho mi entreno a tope y el cardio. Ya dice, ¡buah! Ya era una duchita. ¡Uf! Maravilloso. Voy a darme un agua. Me voy a quitar todo esto. A ducharme. Me voy a poner un chándal. Normalmente, entre diario, ya, o sea, ya lo que hago es directamente, conforme vengo y me ducho a mediodía, me planto, que mañana con el plantado, por eso me planto el pijama. Pero como vamos a ir a comprar después, me voy a poner un chándal. Así estoy cómoda, pero ahora estar un rato estudiando, estoy cómoda, pero no, pero estoy vestida ya, para luego irme. Y ya está, y luego bajaremos a cuando viene Ignacio, que he ido a mirar unas cosas referente a trufa, y ya está. A ver cuando viene, supongo que se querrá echar un rato la siesta y quisiera ir a comprar. No creo que se le haga tarde que venga con... Ojalá me da pereza, que quiero quitármelo de una, si no las malas jugamos mañana. Pero vamos, preferiría que no. Voy a meter aquí, esto lo dejo en medio siempre, pero como ya es el fin de semana, entonces sí que hago esto. Me apaña la madre. A Marisopris, qué apaña que soy. Por no utilizar las dos manos. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Se va a arrancar, macho. Macho, que no tengo fuerza, las he perdido todas en el gimnasio. Ay, esto me lo he puesto esta mañana, que va con esto, lo tuve que coser. Porque se me desfocaba y digo, voy a enseñar a poner las tetorras. No es plan. Así que, ay, voy a sacarme... Ay, voy a echar a lavar también esto. Ay, que no se me olvide. Tengo que poner una lavadora. Llevo toda la semana sin poner ninguna lavadora, Parece que es grabar el blog y pongo la lavadora. Hola, mi amor. ¿Que no has venido a saludarme? ¿O no has venido a saludarme y has ido a saludar a Adrián? ¿O me has venido a saludar y no te he hecho caso y no me he enterado? Casio, explícamelo. ¡Ay! ¡Me la como yo! ¡Ay! ¡Qué besos más buenos! Ya daros cuenta, ¿eh? Es que lo va a romper. Mira lo que juega. Aquí le dicen, ¡Seba, que te gusta mucho! ¿No? ¿Qué? Venga, súbete arriba, mira. Venga, súbete. Mira, es que le encanta. ¡Qué diferentes que son con Mía! A ver si tú le das el atrevimiento que le falta a Mía. El atrevimiento que le falta a Mía. Ya la de la vida. Bueno, la juega así no es todo lo malo, pero cuando le da y puedo correr para afuera y que fogue con los árboles. Mira. Lucy, por ejemplo, que era propietaria de, o es propietaria de una tienda de alimentación, estaba acostumbrada... ¡Hello! Me cambié ahora cuando se arregló una mija. Tengo el pelo humedecido por aquí abajo. Yo estoy aquí, está húmedo. Secreto para el pelo curly. Si lo seca 100% mejor. No tenía ya más ganas. Llevo 3/4 de hora. Voy a poner aquí las dos hamburguesas. Me he hecho patatas y voy a hacer unas hamburguesas. No tenía ganas ya de estar más con el secador. Así es que... Así ya se me termina con el calor. Sigo de aquí. Ya se termina de hacer. Fijaros, se queda muy bonito. Hoy no he utilizado el método curly, este nuevo que he descubierto de la marca de Fructis, de Garnier. He utilizado uno que tenía de Georgie y el champú y mezclado. He mezclado, ¿para qué? O sea, el champú ha sido uno de una marca, el de Oleika, creo que se llama, es que no me sale nunca el nombre de esa marca, es que es tan extraña, tan rara. Bueno, pues esa y ¿qué más? Me he echado el fijador de rizos del otro, del Georgie. Y no me he echado mascarilla, me he echado esta que tengo de 3M, que es acondicionador, que me queda muy poquito, porque me he propuesto quitar. Y me he echado un poquito que me quedaba fijador de rizo el de L'Oreal, que me quedaba. Que tengo mucho producto que tengo que ir quitando, si no... Y sí, me gusta, o sea, a ver, no se me queda mal, pero el otro me saca más volumen y es como que me define el rizo como grande, más grande me lo hace. No, este, el de Georgie, este amarillo, me lo encoge, me he dado cuenta que me lo encoge así más. Así que,
ay, porque yo tengo ondulado, entonces no es lo mismo, pero que lo tenga así un rizo, chico, y luego se lo encoge más aún. Vale, he puesto las patatas a mitad y ahora le falta pues como la mitad. Entonces ahora ya se me termina con la hamburguesa. Hoy me voy a dar un homenaje, me voy a dar una cerveza. Yo me lo gano. Y ya está. Ay. Adrián ya comió, se acostó. Madre mía, va a querer que le eche algo, ¿eh? No le echo comida, tengo hamburguesa. Que le hago a esta muchacha. Le hago a esta chiquilla. Me meto la cerveza aquí. No, en el congelador con las verduras. Cuatro. Me quito un poquito de carbohidrato porque la cerveza contiene carbohidrato. Mentalmente no estoy estricta en plan dietas, ¿no? Me lo voy llevando todo un poco así mentalmente. Lo voy cuadrando. Me hago un trocito de queso. Le voy a echar un poquito de jamón. Yo lo hago de eso a mí y ya está. Un trocito de queso porque olivas no tengo, creo. Ahí tengo que comprar. Hay allí en la cocinilla, pero yo paso de ir para allá. Ah, no tengo olivas, por Dios, por Dios. Bueno, pues voy a comer. Hombre, lo he puesto yo muchas veces desde el camino. ¿Nada más? Sí. Desde la puerta del camino. No sé, pero desde la puerta del camino lo he puesto. Muchas veces. Como tiene el teléfono, no acaba de quedar a las 5:30, son las 4:30. Está siendo tarde, invernal total, de lluvia, lluvia, lluvia. Pues a mí sí me vale de la lava, porque lo he puesto muchas veces desde el mismo camino. Y lo coge, no sé. Madre mía, no está la piscina. Por Dios. Bueno, vamos a aprovechar. Ahora sí. 4:30, que no hay gente. Ahora viene la de Dios. Ahora sí. Voy a dejar la nube detrás. Ahora que la de Dios, pues yo voy a dejar el gato dentro. Ha pasado con mi cámara. Ahí va, me la encontraba. Que eso me deja el gato dentro. He cerrado todas las puertas y deja únicamente en nuestra habitación y la cocina. Porque así también mía, digo. ¡Buah! Madre mía, ahí sí tiene la vida, madre mía. Así por lo menos mía está acompañada con Sebastiáncito. ¿Y es ahora? ¿Se va a hacer el rubro y se va? Sí, sí, es un momento. Pero es una nube Dios. Puntual. Es una nube puntual. No, nube no. Va a caer la de Dios. No, borrasca. Vamos a por Salud Rosa, a ver qué precio tiene aquí. La semana pasada sabéis que no la cogí porque era carísima. Sí. ¿Esta? Sí. Pues yo me la llevo otra vez que sale 2,95 con la marca Dani, pero no tiene. Yo que estoy a calor del top. Hala, vamos a Mercadona. Está cayendo bien, hay que echar una carrera para allá. Encima de que pula, ¿qué pasó? Vamos a mojar.
¿Vas a estar sacando la capucha por un momento? Yo no tengo capucha. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Que yo lleve el carro, no, perdona, vamos con el carro entre los dos. Yo no, tú. Yo no, los dos. La compra y que se me mueve, coge de la punta, que se me va. No, y más con el agua. Agarra. ¿Te la compras tú? ¿Lleve? ¿Para abajo? Para abajo. Pero espera, espera, que me guarde el móvil. Pues el Adrián se baja con nosotros para subirse en patinete. Me ha tocado bajar por él. Bueno, tiene pinta de... Y aparte con el patinete va a haber mucho charco. Ostras, unos charcazos. ¿Eh? Ah, vale. Estaba a ver, lo comprobaba contigo. Digo, a ver, tú parece que si te mojas. Hacemos una cadena. No, no, ¿eh? No da basta tragar. Bueno, tragar, no a tirar. No me digas que no es relajante de llover. Y el respirar, esto me encanta, ¿eh? Se respira más limpio y todo. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, ahora toca colocar 101, 102, me parece que se la cuenta. He dejado el ticket porque hemos cogido un carro que estaba mojado. Entonces había caído mojado y digo, ¿para qué? Porque normalmente cuando hago, ¡ay, que te piso! De esto del Mercadona me gusta enseñarlo. Pero bueno, también es verdad que es cuando los hago más formales. Y ahora mismo como va a ser un poco así en plan, ¡qué chulo! He sacado diferentes planos. Tenemos el arcoíris aquí encima. ¡Qué chulo que se ve! No lo había visto yo nunca el arcoíris entero. Ignacio se queda hasta extrañado. Digo, no, yo lo he visto de la parte así, lo que es el arco entero nunca. Bueno, hemos comprado muchas aguas, muchas garrafas de agua. Y ya nos hemos traído también este paquete de 6. Me gustan mucho últimamente estas de litro, pues son así más chiquitinas, más manejables. La sal la compro ahí en ese supermercado, 5 y pico. Pero tienen otra marca que vale 3 y pico, pero no quedaba en este momento. Pero bueno, ya no son 6 y pico como el otro día, me ahorro 1 euro. Pero que si hubieran tenido esa marca, la diferencia hubiera sido. Eran 2,95 exactamente. Vale, más cositas. Quiero carne picada de pollo en esta ocasión. Ahora la cojo la paquetito si me va la madre bien. Bebida isotónica de la marca Mercadona. La gastamos mucho. Y huevos. 2 docenas completas. Y vinagre de manzana. Lo empecé a tomar otra vez por las mañanas. Y cerveza sin gluten. Voy a dejarlo aquí. Es una cepa la cochera. Ah, y me he traído esto. Que vi una receta por Instagram muy, que me llamó mucho la atención. Si llegara a hacerla, os la enseño. Pero es que no sé si la voy a hacer esta noche. No lo sé. Pues estoy con el ganoso de las palomitas también. No lo sé. Bueno, tortitas. Estas son sin gluten. Son las que tiene Mercadona. No las tienen más grandes. Tienen que ser pequeñas. O sea que Mercadona tiene sin gluten, pero chiquitinas. Dejo esto que es para llevarlo allí. Te lo llevas a llevar después. ¿Hay acceso a Coca-Cola? Sí. Pues mira, si quieres te llevas un paquete. Guarda con la vida porque la va a beber. Y luego la metes. ¿Sí? Sí. No, en el forro que está ahí, lo único que llevar, pero por lo dos así mañana lo llevo. Vale. Ya está. Vale. Coca-Cola. Cero cafeína, o sea, cero azúcares, pero sí con cafeína. Me gusta. Hemos echado 2 paquetes.
Intenta quitarme el bicho. Antes tomaba por la mañana y por la noche. Ahora intento tomar solamente por la mañana. Salvo que esté con mucha ansiedad y a lo mejor me tomo por la noche. Me he traído café de este de cápsula porque me tomo por la mañana del de cazo. Y eso a las 6:30, 7, cuando vengo a dejar a Adrián. Y luego lo que hago es el café que me tomo a las 9 para desayunar con la tortita, me lo tomo del de cápsula. Y a media tarde me tomo o bien otro café de cápsula o un té matcha. Últimamente voy al café otra vez. Voy a temporadas y leche de soja. Y, tengo que comprar L-carnitina que no me queda. Pero bueno, para salir de paso muchas veces me paso y me compro alguna cosa así de Mercadona. No es lo mejor del mundo. Estos quemagrasas no son concentrados, no son muy potentes. Si realmente lo mira, le echan pocas. Hay que mirar las cantidades que lleva de cada cosa. Pero bueno, para salir de paso va bien. Más cositas. Ya tenemos pizza, tengo el refresco del sol. Chuches para mí, hemos echado claras de huevo y queso batido me he traído 4 paquetes, ¿sabes? Están por ahí. Este gel de baño, o sea, el producto se ha acabado y ya tengo otro gel de baño nuevo, luego os contaré qué tal. Huele, me encanta. Que no me he dudado de echarlo porque es de piel normal y a mí me gusta hidratantes, pero bueno, ya me pongo luego la que me hidratante, pero es que me gusta mucho cómo huele, pone dulces, tiernos recuerdos, no sé, yo creo que no lo he visto antes, no me había dado cuenta. Salsa mexicana, estas cápsulas que he empezado a utilizarlas ahora otra vez. Esto es vitamina C, ¿vale? La rompes y te la aplicas en la cara. Porque me he hecho mi rutina de mañana. Me voy al gimnasio, sudo mucho, vengo, me ducho, me lavo la cara otra vez y entonces me pongo una de estas. Y ya hasta la noche que me lavo la cara y otra vez. Porque claro, yo creo que sudo. He hecho un paquete de arroz y un paquete de palomitas. Que creo que hay, pero para poner endulcorante. No, lo mejor, siempre digo lo mismo. Pero no me traigo. Vale. Papel higiénico, me encanta este de Mercadona, de este gordito, y leche. Ahora me he traído de esta semi. Vale, fresitas para poner. Espinacas me encanta, tanto sola como echas a una tortilla, solas como ensalada, están buenísimas. Las espinacas estas de Mercadona, además aguantan un montón, más que la lechuga y no amarga, más queso batido que he traído como 4 o 5 de queso. Míralo aquí, más queso. Quesitos de estos, le pongo muchas veces un huevo, claras, espinaca y un quesito de estos, que son la y está. Por eso tengo una cena. Más cosas. Ignacio, o sea, el apetecido, se lo ha antojado. Se ha traído de las bebés, sí, de las bebés y de las normales, alcachofa troceada. Lechuga, que esto para más y más. Y he traído aguacates. Más queso batido. Voy a hacer una merienda rica. Como me queda pimiento rojo, me he traído este que por 1 y pico, 2 euros valía. Pues ya tengo para la semana. El amarillo me encanta. No sé por qué no venden suelto el amarillo. Está de sabor mucho más dulce que el rojo. Me encanta. Pero no lo venden suelto. Tienen que ser en los packs. Muchas veces cojo los packs por eso. Por ese pimiento. Atún natural. Forrete, que mañana viene un primo de Ignacio que le ha regalado una farola y van a cambiar la farola de fuera. Dice, pues hago un forrete así asado. Y forrete, para que no lo piense, es la carita del cerdo. O sea, para que no lo piense, para que no lo sepa. Es que depende qué cosas se llaman de una forma o de otra, ¿vale? Es media careta, con oreja. Y eso lo hacen a la lumbre y amasarán. Y me traigo pechuga. Y un picado con estos tomatitos chiquititos. Y más acachofas sin gas. Y jamón de York echado. Y orégano. Bueno, voy a colocar todo esto. 101 o 102, pero ya salió. Voy a ponerme las pilas. Y voy a colocar todo esto. Hacerme la limpieza de cara. Estoy llegando a estas horas ya. Y ahora después o bien recojo al Adrián o bien... Ay, me deja que chándal. Recojo al Adrián o igual lo recojo a la mitad porque claro, si no llueve, que creo que en Albacete no está lloviendo, por lo menos cuando habla con él, hacía un rato, no llovía, estaba chisporroteando una mieja, por Albacete se puede venir, por la carretera y todo es igual. El problema es el camino.
parte de nuestro camino está sin asfaltar, de tierra. Entonces, pues hay mucho charco. Entonces dice Adrián, dice, pues está bien, dice, yo me acerco, dice, y sale, estoy al camino, no tienes que venir a Albacete. Digo, ah, pues vale, digo, pues ahora después hablamos y ya me dices. Voy a merendar mientras y ya está. Esto es lo que voy a hacer. Mañana tengo que poner una lavadora. Quiero pasar un poco a la casa, que está el pasillo de huellecitas. Claro, como pasa este también. Bueno, que tengo que pasarle. Por lo menos fregar el pasillo, el suelo, digo. A lo imprescindible, vamos. Pasillo, váter y cocina, lo que haré. Y estudiar. No me voy a acostar cuando vuelva del Adrián. No me voy a acostar porque quiero eso. Aprovechar y estudiar. Prefiero echarme la siesta. Porque la semana pasada sí que cogí y me acosté. Luego ya te levantas más que para desayunar, arreglar la casa y ya no estudias hasta la tarde. Entonces, luego mañana por la tarde quiero irme con Ignacio ahí a un recao. Entonces, pues eso. No. Tengo que sacarme la ropa de mañana, me la dejo allí. No, prefiero. Ay, si mañana me puedo echar la siesta, sí, si comimos pronto, sí. Puede quedar a las 4 por ahí, nos íbamos. No sé. Ya preparo mi pijama para mañana, porque luego a las 6. Aquí no paso, me lo dejo allí. Bueno, ya lo sabéis, lo dejo ahí en la habitación y me cambio allí. Sí, se ha salido para afuera. Mi office de toda la santa semana. Bueno, no este pijama, sino el pijama que me ponga de momento. Os he sacado antes unos planos, ¿habéis visto qué bonito queda el comedor? He dejado la luz, o sea, la velita esta, ahí, así crea este ruido de aquí ambiente. No lo he encendido para el vídeo, o sea, lo enciendo todas las noches. O sea, que he dejado todas estas luces, quiero decir. Esta, como la trajo Adriana hace ya, la he puesto ahí. Así crea como ese ruido de ambiente. Las luces, que estas son de Navidad, esas chiquititas, pues me parecía súper guays ponerlas ahí y dejar, y así queda, pues no sé, queda guays, ya está. El cojincete, lo mismo, lo he dejado, es de Navidad, pero me da igual. Y ya he puesto, bueno, las luces de la tele que siempre las tengo, esas también, eso es de Navidad, lo he dejado, ese vasito, y ese vasito también, ¿vale? Y estas lucecitas aquí igual. Y ya pues la luz chiquitita y las velitas. Aquí he vuelto a poner las velitas. He quitado esto, que sabéis que tenía antes esto aquí. Eso lo tenía en la mesa. Pues siempre lo movíamos y la verdad es que me gusta cómo queda ahí. Cambias la planta también de sitio y pues eso, ya quité la Navidad. El reno sigue ahí, ya lo quitaré. No limpio los cristales aún. Mirad, mira, le hemos hecho aquí un fuerte. ¿Estás bien? Y son las 7:30 de la tarde y Sebastiancito acaba de entrar. Me lo encontré antes, digo, ¿dónde está? Acostado en el lavabo. Luego le gusta abrir a comer. Le gusta mucho también, como nos tenemos que dejar la ducha cerrada, porque como veo la ducha abierta, se cuela la ducha y me lo pone todo perdido de patitas, empieza a mojarse y hacer así, pone todo perdido. Y el váter, lo tenemos que tener también cerrado, porque si no, se mete a beber agua del váter. ¿Sabes qué? ¿Qué personaje está hecho? Pues nada, voy a ver, son las 7:30, vamos a poner una serie, estamos viendo la de Berlín. He visto uno o dos capítulos, sí que es verdad que cada vez que la he visto es como que no me centro porque estoy en otras cosas, me está costando un poco más. Es un poco así como el rollo de La Casa de Papel. Y cuando me diga Adrián, pues salgo a por él, así que ponle la cara. ¿Qué va? ¿Qué va?